Plaza está viviendo su mayor fiesta, la Campana de Oro. Los premios a la creatividad de la Cámara de Anunciantes, que este año en su 28ª edición eligió como ambientación la serie televisiva de Game of Thrones. Vamos a compartir juntos todo lo que fue esta noche. A minutos de finalizada la premiación de las 28ª Campanas de Oro, me encuentro con el presidente de la Cámara de Anunciantes. ¿Cómo estás, Héctor? Comentanos qué balance puedes hacer de esta edición que acaba de finalizar. Muy positivo, estamos muy contentos. El evento salió muy bien, la convocatoria fue excelente. Hubo más de 55 agencias, más de 550 piezas que se presentaron. El jurado, compuesto por 27 miembros, trabajó arduamente, 3 días full time, Hasta tarde, y con muy buen criterio. La verdad que salió todo perfecto. Estamos muy contentos. ¿Y en qué se inspiraron para ambientar todo el tema de Game of Thrones? Porque la verdad que ha tenido mucho éxito, mismo al recibir los premios también. Sí, bueno, la idea es que cada agencia es como un feudo, es como un reino en sí mismo. Entonces, a partir de esa idea es que decidimos inspirarnos en Juego de Tronos, Game of Thrones, y entonces nos acompañó Sir Robert Preston, Sir Robert Preston, ahí está, nos acompañó, nos cuidó la campana hasta que la entregamos hoy, y decoramos todo el evento con ese motivo, con el motivo de Game of Thrones. Y ahora que ya conocemos a todos los ganadores, ¿cómo sigue la noche? No, ahora vamos a seguir con la fiesta, ¿no? Creo que el evento estuvo muy interesante porque fue muy, muy peleado, en el sentido de que hasta último momento no se sabía quién era la agencia que había recibido mayor puntuación. Había varias agencias que realmente hicieron un excelente trabajo. Hubo muchas agencias premiadas. En otras ocasiones a veces se acumula más en alguna agencia. En este caso hubo muchas agencias premiadas que hasta último momento no se sabía quién se iba a llevar la gran campana. Bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Norma. Nos comentó que las agencias siempre están anotando cuántas campanas vienen ganando y cuántos van los demás para ver quién es la gran ganadora de la noche. Y este año le tocó a JWT. Sí, la verdad que para las agencias es un evento importante, es un evento de reconocimiento. Si bien las agencias y los anunciantes no trabajamos para los premios, es lindo recibirlos, es lindo el reconocimiento a la creatividad, a la ejecución, a la buena publicidad, a las buenas campañas. Entonces este es un evento que se valora mucho, que se espera y además que se sabe que hay un jurado que opera con procedimientos muy transparentes, auditados, con un software especializado que está auditado también. Entonces hay mucha transparencia, ¿no? Y tenemos todas las garantías del caso de que aquí el jurado lo que hace es laudar lo que considera que es lo mejor. Y tuvimos la oportunidad de entrevistarte a pocos meses de haber asumido como presidente de la Cámara. ¿Cómo te lleva la gestión en el correr del año? Yo estoy muy, muy satisfecho, fue un año muy productivo. Trabajamos muchísimo en lo que es mediciones de audiencia de varios medios. En todos los medios hemos realizado avances este año. No los voy a relatar para no aburrirlos, pero en todos los medios hemos realizado avances importantes. En algunos medios no había mediciones, las hay este año. En otros estamos cambiando los diseños de las muestras. En fin, estamos haciendo avances en todas las mediciones de audiencia. También hemos trabajado mucho con proyectos de ley. Hemos trabajado en la CONAR, en la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria, y este evento. Tuvimos un evento también para comunicar las mediciones que existen y los desafíos. Trabajamos en la comunicación hacia los socios también en la interna de la Cámara. Participamos en el evento de la World Federation of Advertisers en Panamá, que es la Federación Mundial de Cámaras de Anunciantes. O sea, fue un año, la verdad, que bastante intenso. Y el año que viene pinta igual. Buenísimo, muchas gracias, Héctor. Encantado, gracias a ustedes.
Norma, ¿cómo vivieron desde la cámara esta noche y qué balance pueden hacer ahora que hace un ratito que finalizó? Bueno, ahora sí que te puedo contar. Sí, es verdad, ahora sí. No, sinceramente estamos muy contentos. La fiesta desde el punto de vista institucional salió muy bien. Realmente nos complace haber entregado mayor cantidad de premios. Como te había vaticinado en la nota que me hiciste anteriormente, íbamos a tener mayor cantidad de campanas. Vimos 102 campanas chicas, 27 grandes campanas, incluidos los reconocimientos para las productoras de audio y video. Creo que se cumplió muy bien con toda la expectativa de lo que era la puesta en escena de Games of Thrones. En realidad, la noche arrancó a partir de que comienza el vivo, que es subir al escenario y cumplir con toda esa adrenalina que le gusta tanto a las agencias. Y ahora, bueno, estamos con la parte más divertida de la noche. Justo te iba a preguntar, ¿y cómo sigue? ¿Cómo seguimos? Bueno, ahora te diré, bueno, no sé, debe ser cerca de las 12:30, 1 de la mañana. Hasta las 6, los chicos se quedan, la gran mayoría de los anunciantes se van, pero la gente de publicidad, los creativos y toda la gente de agencia se queda bailando y divirtiéndose como hasta las 6 de la mañana, que es la propuesta. Estamos contentísimos, realmente sí, y con un balance positivo, ya te digo, para nosotros premiar la creatividad y poder hacer una diversidad de premios como lo hicimos esta noche, nos deja contentos y habla muy bien de la calidad de la publicidad. Así que con ese sentido, bárbaro. Vamos entonces por otra fiesta el año que viene. Sin lugar a dudas, que la empezamos a trabajar en mayo, increíblemente. Así que bueno, tenemos unos meses de descanso y ya arrancamos con el 2015. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Rosana, ¿qué balance como presidente de las Campanas de Oro podés hacer ahora una vez finalizada? No, la verdad que realmente ha sido un éxito, está siendo un éxito, porque en realidad la fiesta no termina todavía. Ha sido, bueno, un año más en nuestra 28ª edición y bueno, y este año con el orgullo de poder haber entregado mucho más premios que el año pasado, no solamente en campanas chicas, sino en campanas grandes. Entregamos 27 campanas grandes contra 19 el año pasado. Y bueno, y ver, bueno, vivir lo que es esta emoción y la experiencia de lo que es la emoción de las distintas agencias. Y bueno, un reconocimiento a lo que es la creatividad de lo que es nuestros profesionales en Uruguay. Así que bueno, orgullosa de ser parte de este equipo y bueno, y honrada de poder haber recibido esta edición. ¿Cómo fue el proceso para la premiación? O sea, el proceso de esos 3 días de intenso trabajo que tuvieron para, bueno, finalmente identificar a los ganadores. Bueno, realmente ahí contamos, fue un jurado que integramos con, bueno, 27, en total 27 profesionales, apoyados no solamente, bueno, por los integrantes, por jurados de lo que es la Cámara de Anunciantes, sino también de las distintas asociaciones y gremiales, y bueno, cada una eligiendo sus representantes, y bueno, y en estos 3 días de jurado muy intensos, apostando, bueno, a poder elegir, bueno, justamente las piezas que más se destacaron por su creatividad y ejecución. Así que realmente 3 días muy intensos que nos permitió, bueno, llegar a lo que es hoy, esta instancia de premiación y reconocimiento a lo que ha sido, bueno, todo el trabajo de todo este año, ¿no? ¿Qué significó para ti presidir esta 28ª edición? Bueno, para mí, un reconocimiento de parte de los integrantes de la directiva, el haberme, bueno, promovido para poder presidir esta edición. Y por otro lado, bueno, el poder aprender también de los distintos integrantes del jurado en esta instancia, bueno, pues todo el mundo desde el punto de vista profesional aportando, y nos llevamos también aprendizajes para que, bueno, en la edición del año que viene justamente podamos ir con un reglamento, digamos, que capture esos aprendizajes y siempre apostando a ayornarnos y a tener año a año una edición mejor. Así que, bueno, en lo personal realmente ha sido más que gratificante y particularmente esta noche súper emocionante, ¿no? Y uno lo vive con cada una de las agencias de lo que representa de realmente subir a ese escenario. Y bueno, y después, bueno, llevarlo a sus equipos, ¿no? Como hay mucha gente que está atrás de esto. Y bueno, la verdad, bueno, estoy orgullosa de ser parte de este equipo. ¿Y cómo surgió la idea de ambientar todo con Game of Thrones? Que fue muy original y estuvo buenísimo. Y bueno, ahí en realidad año a año tratamos de que, bueno, que justamente esta fiesta sea una fiesta temática. Y bueno, y particularmente este año trabajamos con la agencia Publicis Impetu, detrás, que fueron los ganadores el año pasado, detrás de buscar, bueno, cuál puede ser una propuesta para la edición de este año.
y bueno, de las distintas propuestas que nos presentaron, apostamos a Games of Thrones, que nos parecía sumamente interesante, y bueno, que en la metáfora de bueno, las distintas agencias que compiten, bueno, detrás de ese trono, y bueno, y que quieren realmente alcanzarlo esta noche. Así que bueno, la verdad que nos pareció una excelente propuesta, y bueno, y toda la ambientación y toda la puesta en escena que hemos hecho va detrás de ese concepto, y particularmente este año con nuestro personaje Sir Roberts, que nos estuvo acompañando ya en la instancia de lanzamiento, y bueno, y hoy también durante la fiesta, y bueno, realmente le dio también otra vivencia a lo que es el evento. ¿Cómo sigue la fiesta ahora luego de la premiación? Y bueno, y ahora es un momento de celebración, va hasta como las 6 de la mañana, y bueno, la verdad que año a año no deja ser un momento de diversión, de baile, de disfrute, y bueno, de todo lo que fue esta adrenalina, hasta que bueno, se concretaban los resultados, bueno, ahora es momento de disfrutar y bueno, y todos acompañar esa emoción. Muchas gracias, Rosana, y felicitación. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. I get a good feeling, yeah.